Buenos días, Corillo. Aquí estamos ya saliendo de la casa. Vlog número yo no sé qué, pero pues no le vamos a poner nombre, vamos a irlo por ahí para abajo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy, como pueden ver, todavía no me he hecho el pelo. Sí, sigo pichándole a mis cosas que hacer. Pero pues así es la vida cuando tienes niños. So, hoy yo tengo que ir rapidito a ayudar a Alexander a hacer algo, porque como muchos de ustedes saben, Alexander hace remodelaciones de casa y todas esas cosas. So, hoy tenemos que ir a reemplazar. Bueno, ya lleva trabajando desde temprano, tenía dos o tres trabajos, pero uno de ellos es reemplazar uno de estos, que es doble. Y obviamente, él sabe hacer muchas cosas, pero esto no lo puede hacer solo. So, yo tengo que ir un momentito con él a bajarlo. Él lo cambia, lo desconecta, bla, 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 conecta el nuevo, lo subimos y ya yo me voy. So, después de eso, voy a llevar a los nenes a donde ustedes piensan, a Urban Air. So, vamos para allá después de eso porque queda 10 minutos. Ya hoy es viernes, hoy es víspera de Reyes, así que feliz víspera de Reyes. Los voy a llevar para que empiecen a soltar todas esas energías porque ya el lunes empiezan las clases otra vez y tienen que empezar en la rutina de levantarse a la hora que es, acostarse a la hora que es, porque obviamente pues llevamos igual perezosos porque estamos de vacaciones, so, ¿por qué no? So, hoy es día de desintoxicación de electrónicos, so, no se llevaron ninguno electrónico. Hoy es jugar afuera, volvemos, es jugar afuera con patines, bicicleta. Vamos a ver si buscamos a las primas otra vez para que sigan jugando. Ya pronto las nenas empiezan en sus deportes otra vez, creo que en febrero. Para los que son nuevos aquí, una de ellas está en fútbol, en soccer, y la otra está en softball. El nene todavía está en esas descogiendo porque él había hecho pelota, pero es muy lenta para él, él tiene demasiada energía y como que no. Pero eso no le gusta correr, hay un montón de cosas. Estamos en esas de buscando, pero por lo menos aquí en casa, pues yo trato de que todos estén siempre activo, haciendo cosas, ¿sabes? Si una está en coro, la otra está en teatro. Siempre los tengo metidos en algo porque, pues, me gusta y a ellos les gustan. Y después que a ellos les guste, pues a mí uno siempre está guiando de arriba, abajo y este con el otro. Ya ahí pueden entender el por qué nuestro contenido no es tanto. Porque, pues, siempre estamos pendientes de todas esas cosas y para arriba y para abajo y ya lo saben. Así que, nada, vamos a ver cómo me va el día. Vamos ahora directo a don Alexander y los veo ya mismito. Bueno, quería grabar un poquitito del trabajo que acabamos de hacer, pero Pero bendito, hay clientes que son mucho más habladores que los demás. Y ellos, bendito, o sea, son retirados, son personas mayores, estaban preguntándonos de nosotros, cómo nos conocimos. Usualmente eso nos pasa mucho, la gente mayorcita. Pero ustedes, ¿qué hacen? ¿y de ¿Ustedes dónde son son? amigos? ¿Y de dónde son? ¿Y cuántos hijos tienen? ¿Y este que lo otro? So, no pude grabar, pero ya terminamos, ya estamos aquí, vamos a llevar a un nene ahora a jugar un poquito. Y nada, curios, nos vemos ya mismito. Tengo un hambre que me estoy Yo muriendo. ¿Tú también. también? ¿Ustedes Sí. tienen hambre también? Sí. Vamos allá. ¿Qué quieren comer? Como diga Pizza. McDonald's. McDonald's. Adiós. Pizza. Bueno, Corillo, yo solo había dicho que tengo una en casa que es bien chabona con la comida. So, donde nosotros venimos es aquí, Urban Air Adventure Park. Y con la membresía que ellos tienen, les regalan una pizza. Claro, cargarete, estoy aquí. Ellos les regalan una pizza. Pero ¿qué pasa? Que a Valeria no le gusta la pizza de ahí. Y sabes, yo entiendo que muchos me van a decir, ah, pero que coma lo que hay, qué sé yo. Pero es que, y necesito que ustedes entiendan algo. Cuando uno tiene un niño que tiene déficit de crecimiento, a ti no te importa si le tienes que comer. Tú lo que quieres es que ese niño coma. No, no importa, o sea, tampoco es comer porquería. Mira, si no se quiere comer la pizza, no te comas la pizza. ¿Qué tú quieres? Me pidió unos pedacitos de pollo de Chick-fil-A, porque eso sí, no le gusta nada empanado, ella no le gusta, ay Dios mío, eso es todo los pollitos que son pollo, like grill, ¿cómo se dice? Grilled, no empanado, ustedes me entienden, me van a poner en los comentarios, so anyways, ahí estoy al frente, mira, Chick-fil-A queda ahí y estoy aquí ya, so aquí tengo mi comida, ahora tengo que bajar mi comida. La comida de ella,
La computadora que voy a hacer editaciones allá adentro, a lo que ellos juegan. Y no puedo grabar. No puedo grabar porque pues tengo dos manos nada más y tengo que coger como siete cosas. Así que deséame suerte. Los tres reyes magos te dejan tus regalos debajo de la cama. ¿No te recuerdas? Oh, yeah. Dale, vamos. Ok, so en esta casa, ya desde el año pasado, ya no creen en Santa, pues ya le dijimos la verdad, se enteraron. Pero nosotros siempre, vamos a tratar de poner clips aquí para que la gente vea qué mágico nosotros tratábamos de hacer todos las navidades. O sea, a un nivel donde Alexander literal ponía... ¿Qué tú ponías? Yo. Flower. ¿Es que eso? No, a un nivel donde pusimos cámara y captamos a la magia de Santa Claus. Sí. So, vamos a coger pasto para los camellos. Obviamente Nico allí está esperando. Ok. Porque aquí la magia se tiene que seguir. Conecta esto, voy a conectar esto. La magia tiene que seguir hasta en el momento que se acaben las navidades en esta casa, que son, vienen siendo ¿cuándo? A finales de enero. A finales de enero, así que ¡a coger pastito! Vayan, yo me quedo aquí que hace frío. Presenteado. Parece un conejo brincando. ¡Ea, dianche! Gordito y panflones. Esta es la grama buena. Esta es la grama. Este es el pasto de Puerto Rico. Yeah. Estas porquerías que crecen aquí. I told you. Be quiet. Vamos, debajo del árbol. Nico, si tú te comes esto. Se contestó para atrás. Y ahí estamos ready. ¡Nico! Déjalo, a ver qué. ¡Nico! ¡En serio! ¡Bendito! Le metieron a pata limpia. Ay, pero es que ellas te conocen, chico. Nico es uno de los camels. Oh my god. Nico. Hello. Mira, toma. Wow. No, ¿verdad? Se lo está comiendo ahora que está en la caja, pero afuera no come. Dios mío. Está dañado, está defectuoso. Bye.